Hey, hello, how are you? Hello, hello. How are you? How are you today? It's Friday, right? The end of the week. How's your day going? How was it? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue este día? Hoy es viernes, ¿verdad? Ya terminó la semana y pues también parte de las clases, ¿verdad? Aunque vamos comenzando, pero pues ya mañana es el fin de semana. ¿Cómo les fue este día? ¿Qué tal les ha ido con estas lluvias? ¿Todo bien? Hi there. Hi there. Yes. Was it difficult to come from work to home? ¿Estuvo difícil venir de casa, de perdón, del trabajo para la casa? How was it? It Yes. was fine. I'm gonna remove once again my background. Oh, this doesn't work at all. I tried it, but it doesn't, right? So I'll try a different way. I don't know why this is ticket or pasted on my face. So let's see. How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo fine? Yep. Good. Very good. Awesome then. Pues si están bien, qué bueno, ¿verdad? Me alegra escuchar eso. So we are going to start the class at the moment, which is our, basically, right, our class or regular class that we have. From 8 a.m. from 8 a.m. I'm getting crazy, you know. This day is like a crazy Friday. I'm just saying things, just keeping on messed up things. So let's see. Yesterday we stopped doing a recap regarding to the simple present tense. I would like to know if you have questions or any other comment that you might have regarding to the simple present tense. Is there any question or something, or everything is fine? You got questions? Ese concerniente al presente simple, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? El día de ayer, haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que ustedes ya tenían conocimiento. ¿Tienen ustedes alguna duda, pregunta? No, teacher. No, okay, thank you for answering. So, entonces comencemos. Probably regarding to the prepositions, the adverbs of frequency. Do you have any question regarding to the adverbs of frequency? Got questions? Concerniente a los adverbios de frecuencia, ¿tienen ustedes alguna pregunta o estamos bien? Okay, can I take the silence as a no? No questions? ¿Puedo tomar el silencio como un no preguntas? No, it's okay. Perdón, Eric, no le alcancé bien, discúlpeme. Dígame otra vez. It's okay. It's okay. Ah, thank you, Eric. Sorry about that. Sorry about that. You have just cordless headphones, right? Tiene este audífonos Bluetooth, or in this case Wi-Fi maybe, right? I guess Bluetooth, right? Bluetooth. Yeah. Yes. Yes, they're Bluetooth ones. Yeah. Sometimes if we don't elevate the tone of voice with those ones, ooh, well, in my case, right, I'm getting deaf by a little, so I'm not able to hear, but thank you. So if there are no questions, what we are gonna do is go over this topic, do a couple of practice in regarding to writing, and then we are going to move for what we had for today and we left from yesterday, right?
¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a tener una pequeña práctica con lo que son los adverbios de frecuencia y posteriormente nos vamos a mover ya realmente a lo que nos quedó del día de ayer, ¿verdad? So, this is the conference number 2, right? Today is the 24th. We would need to talk about routines and everyday situations. Once again, right? Simple present, third person recap we are going to do today, and the time expressions, right? Time expressions are different from the adverse frequency. They are not the same. So we are going to be studying both of them. So remember that adverb frequency is not a time expression or a time marker, right? Concerniente a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? En este caso, lo que tenemos acá para today 24, ¿verdad? Es la conferencia número 2 y vamos a hablar acerca del presente simple de la tercera persona o hacer un pequeño repaso. Vamos a tener las expresiones de tiempo, ¿verdad? Las expresiones de tiempo no son iguales a los adverbios de frecuencia, ¿verdad? El adverbio de frecuencia no le determina ningún tiempo verbal. El adverbio de frecuencia solamente, como lo discutíamos, le cambia qué tanto, bueno, cambia el verbo, ¿verdad? O modifica el verbo y nos dice qué tantas veces esta acción de la que se esté hablando se ha repetido, ¿verdad? En un tiempo en específico. Puede ser presente, pasado, ¿verdad? También. O en el caso de un futuro, ¿cuánto se va a repetir? Entonces, ellos lo único que hacen es decirnos qué tantas veces este verbo se repitió, ¿verdad? ¿Qué es la acción? Así que just keep in mind that. Let's do the job that we have. Y vamos a tener esta pequeña parte, right? So it says, filled blanks below with the adverbs of frequency. Some sentences might have more than one answer. So there might be possibilities, right? In the one that you can have one or more different adverse frequency depending on what you would like to express on it. We discussed it yesterday. It's just only an approximate percentage, the one that you are going to be using, given to them. And this one is going to be on demand, right? On demand of the situation that you have. So, los adverbios de frecuencia, ¿verdad? El ejercicio nos dice que vamos a llenar los espacios en blanco con el correcto adverbio de frecuencia, que algunas de las oraciones pueden tener más de una respuesta. Como recordamos, ¿verdad? El porcentaje, en este caso, este porcentaje que tienen los adverbios de frecuencia, son totalmente aproximados. En realidad, los únicos que podríamos decir que mantienen su porcentaje es always, como siempre, y never, que es nunca, ¿verdad? En el 100 y el 0%. A partir de usually, ¿verdad? Y llegando a hardly ever, ellos literalmente pueden moverse en demanda a la situación que usted tenga o el que sienta que más se acomoda a la situación que usted está hablando. Algunos sí, ¿verdad? Nos dan ya una idea en la oración. Que cuál se puede utilizar y ese es el que nosotros utilizamos. Sin embargo, como dice el ejercicio, puede que algunos tengan más de una sola respuesta, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo. So I would like you to do from 1 to 12. Vamos a hacer de la 1 a la 12. Is that fine if I give you 5 minutes? ¿Está bien si les doy 5 minutos? ¿Ya? Yeah? Yes. Right then. Yes. Thank you. So if it will be just 5 minutes, so go ahead and get it started. You got 5 minutes. I'm gonna taking care about that. Van a tener 5 minutitos. Go ahead. Okay. All right. Got questions, just let me know. Si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, déjenme saber. Okay.
Okay. You done? ¿Terminaron? How are you doing? No yet. ¿Estamos listos o aún no? Okay. You ready or not yet? Yes, no? ¿Estamos listos al menos con las primeras cinco? Aún no. Aún no, okay. So 2 more minutes, right? 2 minutitos más. Okay. Did you drive in, Juan? ¿No manejando, Juan? Yeah? All right. Be careful. Yes, I'm driving to my house. All right, be careful. Tenga cuidado, okay. Right? Pay attention okay. To the road. Póngale atención ahí al camino. Okay, okay. All right. Right, Tim. So let's get started in the number 2. Which one do you think it will be? En el número 2, ¿cuál ustedes piensan que sería? Gradually. Which one, I'm sorry? To me, right, gradually. Gradually, okay. Gradually. Yeah, it might be, right? Another option. Someone else has something different. ¿Alguien más tiene algo diferente? No. Mm-hmm. Which one? No. No. All right. So, rarely. So, Mary Fell only went to in the high school. She? Which one would you like to use here? Usually pass the test. Usually, right? Usually it might be, yes. So I always remember to do my homework. This one, which one do you think it is?
I never forget to do it. I never forget to do it. Good job. Excellent. So Steven seldom goes to the cinema. He Which one do you think that might fix here? Sometimes? Well, sometimes, right? It might be. Sometimes. Someone else has something different? Mm-hmm. No? Okay. Oh. All right then. So number six, Judy saw a doctor for the first time in 3 years. All right. Which one do you think it might be fixing here? ¿Cuál podría quedar en acá, en esta oración? For Judy. Normally. Normally, okay. Someone says normally. Do you agree? ¿Todos están de acuerdo? No, teacher. Why? Because the sentences say Jari saw a doctor for the first time in 3 years, only one time. And then I think in this case, probably often. Often, okay. Almost ever. Hardly ever. Sorry. Hardly ever. It's okay. No problem. There's the idea there, right? That's the important thing. Hardly ever, right? So every time that we are filling out the blanks, right, we need to consider what else do we have in the background, right? Basically, the first sentences after the first sentences, once we have here the point, is given us the context that we are going to be talking about. And in that way, we can choose our adverb frequency, right, regarding to the context or the background that they will give it to us. That's why we have it at two sentences here, right, in this situation. One that we need to fill it out the blanks, and the other one that is the background situation. ¿Qué es lo que pasa acá, verdad? Concerniente a los adverbios de frecuencia, nosotros tenemos que considerar la situación que se nos está presentando o el contexto de la situación. Es por esa razón que en esta clase de ejercicios nosotros tenemos pues lo que es el... Lo que nosotros tenemos dos oraciones, ¿verdad? Hay dos oraciones, una que nos dice el contexto de lo que está hablando y otra que nos indica realmente dónde vamos a poner el adverbio de frecuencia. Sí, es cierto. I told it to you que esto ustedes lo pueden utilizar en demand a partir del 90 para abajo. Pero también hay que recordar que ellos tienen su propio significado, ¿verdad? Usually, pues como la palabra lo dice, como suena, es usualmente. Un usualmente podría encajar en una situación, ¿verdad? Que podría ser positiva, no tan negativa, ¿verdad? Ya este hardly ever y rarely, el seldom, el occasionally, podríamos decir que ya tienen un contexto un poco, en parte que va hacia la negatividad de una situación. Si ustedes pueden ver acá, I occasionally go to bed late, ¿verdad? En teoría esto es bueno porque no se va tarde a lo que es a la cama, pero la situación como ustedes lo ven es una situación que deniega que la persona se va tarde a dormir, ¿verdad? Entonces esta persona duerme temprano. En esta decimos, I seldom add salt to my food. Entonces, raras veces le agrego sal a mi comida, ¿verdad? Entonces, no es algo que lo haga siempre. Y como ustedes pueden ver, es una actividad que no se repite, primeramente, con tanta frecuencia. Y segundo, que tiene una connotación un poco, pues, dentro de la negatividad o lo positivo, ¿verdad? Que algunos lo podemos considerar. Lo mismo pasa acá. Dice que Judy vio a un doctor por primera vez en 3 años, ¿verdad? Parece que esta persona es,
era, ¿verdad? O es bastante saludable, que no tiene la necesidad de ver a un médico cada cierto tiempo, sino que pasan años y esa persona no va al doctor. Entonces, es de considerar siempre la situación que ustedes tengan para asignarle un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Para podérselo asignar. Si bien es cierto, usted le da el porcentaje porque solamente son afirmativos, pero del occasionally al hardly ever, ya podemos decir que eso va en disminución. Entonces, si tengo una situación que no se ha repetido mucho, ¿verdad? Que no se ha repetido mucho y que veo que ha sido durante un periodo largo, largo de tiempo, ¿verdad? Como en el de Judy, que han sido años. Entonces ahí es donde yo puedo utilizar estos. Occasionally, seldom, sorry, hardly ever, and rarely. So esa sería como que una manera de poder identificarlo, ¿verdad? Hacia dónde vamos con los demás. Aquí estos ya son más, que se dan con mucha más frecuencia, ¿verdad? Usted puede alternarlos porque realmente casi tienen la misma, el mismo meaning, ¿verdad? El mismo significado. So, pues, de esa manera se utilizan. No sé si ahí se aclara un poco. Ok. Veamos. Quick question, a paréntesis, right? Un paréntesis chiquitico. But I'm not buying a BPS, sorry. Un paréntesis pequeñito. ¿Algunos de ustedes tuvieron inconveniente para conectarse a la clase? ¿Les daba algún error? ¿No? No, teacher. No. ¿Será que la compañera no? No. Bueno, pero si ya le pusieron el link a ella, ¿no? Veamos. Dígame. La contraseña tal vez no la he ingresado bien algún momento. A mí me pasó una vez esto. Ajá, si dejan un número del password, ¿verdad? No lo va a dejar entrar. ¿Su PC o teléfono? Miren, perdónenme que tome un poquito de tiempo. La verdad, yo por lo general nunca me doy cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Dígame, Dilcia. ¿Usted ya se puede conectar? Sí, era usted. Ah, ok. Bueno, ya bajó la mano Dilcia, entonces ya está con nosotros. Miren, bueno, cada vez que entren a la clase, ¿verdad? Y yo le doy un consejo. Si tienen una PC. Buenas noches a todos. Ya pueden ingresar. Sí, yo creo que es por la lluvia, porque acá en mi zona está lloviendo. Y creo que todo eso no. Por eso no me dio el enlace. Creo que era la señal. Ok. Sí. Pero bueno, ya gracias. Ahorita ya ingresé. Gracias. A usted, ¿verdad? Por reportarse. Muchas gracias. So, miren, en paréntesis también comercial, ¿verdad? Si tienen una PC, no solo la pongan a dormir. Yo sé que si nosotros la apagamos completamente, perdemos todos los accesos, pero en realidad, pues, no solo la pongan en estado de sleep, ¿verdad? Que sería como dejarla en suspensión. Entonces, a veces las PC dan problema. Concerniente, si usted está en un teléfono, cada vez que vaya a entrar a la sesión de Zoom, reinicie su aparato. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con la computadora, ¿verdad? Nosotros durante el día vemos un número sin fin y sin fin de lo que son, pues se podría decir pantalla, ventana, ¿verdad? En realidad no sé cómo se llaman dentro de los teléfonos. Entonces, si puede, ciérrelas, ¿verdad? O sea, dele kill a todo eso y si no, reinicie su aparato también para que empiece con un refresh. A veces funciona, a veces no, ¿verdad? Ese solo es un pequeño tip que durante todo el tiempo nos ha funcionado. De igual manera, si está conectado a una PC y tiene Wi-Fi, cuando esté lloviendo y pueda hacerlo, mejor conéctese con un cable de red, le va a dar mejor estabilidad que la conexión Wi-Fi. Tiende a fallar si hace viento.
entonces un cable de red le va a ayudar mejor, ¿verdad? Pero eso sí usted puede, pues claramente a veces tenemos los routers dentro de nuestra sala y no tenemos un cable lo suficientemente largo para estar en un lugar lejos del televisor o cosas así, ¿verdad? Así que si usted puede, haga eso, le va a conectar mejor y le va a brindar una mejor calidad de conexión para que usted pueda escuchar, ¿verdad? Su audio y su video van a ser bastante buenos. Así que solo un pequeño paréntesis tecnológico, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta, ya que tenemos un problema climático bastante feo y se nos está yendo la luz, ¿verdad? Y también, pues, las señales. So let's continue then. Let's finish it up with this, or I will take a little bit longer. Oh, sorry. And I'm gonna take the attendance. Give me one second. Sorry about that. My throat is not doing good. Let's do the number five. This is the number five, the number seven. This is gonna be the last one. And it is, it's always hot and sunny where I live. That's why, I'm sorry. I get up at 5 o'clock, 7 days a week. Always. Always, it may be always. Someone else has any other answer? Otro que pueda caber en always? O solo ese? Usually might be right. Even though it's saying 7 days a week, we don't know how the day divided the week, right? Americans get a hard situation on that because you never know how they do the things. Uno nunca sabe, ¿verdad? Como ellos dividen sus días. So there we go. We are gonna stop in here. If you need the page, let me know. I can send it to you. Si necesitan la página, ¿verdad? Me lo hacen saber, se las puedo enviar de igual manera. Y paramos acá, ¿verdad? Con esto de los adverbios de frecuencia. Do you have any other question or comment? Got questions, comments? Sleepy. No questions so far? No hay preguntas? No, okay. All right then, if there are no questions, let's continue advancing. I'm gonna leave you this in here, right? Which is a table that might work for you or for some of you. It will be in simple present tense, right? It has English and Spanish, so it might be helpful for you. So I'm gonna leave it in the presentation. Yesterday we were recap the simple present tense and the affirmative and negative sentences, right? You did some of them verbally and some others we did it writing. So here is like the resume, right, of everything. We have here basically all of the personal pronouns, right? And as well, we have questions and as well the answers, right? Or the negative sentences. So in that case, being said that, right? So do you have any questions regarding to this table, or if you want to give it a couple of seconds to look at it, and if you might have any question? En este caso, ahora tenemos esta tabla, es de lo mismo que estuvimos estudiando el día de ayer, modo afirmativo, interrogativo y negativo. Ahí está en inglés y en español para que ustedes puedan ver cómo cambia a nuestro idioma. Pues tiene todos los pronombres personales de esta manera. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a esta tabla. Si la quieren escanear un par de segundos y si surge alguna duda, me lo dejan saber. Si gustan, pueden escanearlo un par de segundos y en el midtime, I'm going to take the attendance. Is that fine? Okay, so let's see. Ana Portillo. Present teacher. Thank you. Dilcia Hernandez.
I saw you. Presente. Eric Herrera. Eric, you are here. I'm always seeing you. I'm gonna get used to it. You'll see. Fabiola Franco. Present, teacher. Thank you, Fabiola. So, Gabriel de Odames. Gabriel, you here? Gabriel, not here. Okay. Guadalupe Silva. Guadalupe, not here today. Okay. Oh, you are here. Okay. So, well, Luke is not here, right? Give me a second, guys. Since I don't know all of you yet, so I had my doubts. So, Jorge Mejibar, George? Present. Thank you. And we have here Jorge Sanchez. Present, teacher. Thank you. Juan Montes. Not here today. Okay. Juan Herrera. Juan Jose, you were driving, but you were here. Present, Mauricio. Present. Thank you. Mauricio Velasquez. Not here. All right, so Osvaldo Tuar. Osvaldo, you here? No. Patricia Argueta. Present. Raquel García. Present. Thank you. Sandra Ramos. Present, teacher. Silvia Martínez. Present, teacher. Thank you. Tania Moreno. No, okay. And Tania de Carranza. You're here, right? I saw you. Thank you. Por allí si los veo, ¿verdad? Les pongo de una vez el presente. Si los logro visualizar el momento que entramos. Así que si en algún momento se me pasa y no lo menciones porque ya lo vi, pero I'll try to mention everyone, right? So let's see. Got questions regarding to this table. Do you have any question or everything is fine? No. No questions. All right then. So here is what we were discussing yesterday regarding to the simple present spelling rules. So it says the regular rule, right? Or the general rule that most of the verbs takes the S in the end in the third person singular, right? Which is gonna be he, she, and it. There are some other special, basically special verbs that they are called, or in this case that they end in these letters, that is gonna be the SS, SH, CH, X, or O, right? So these ones are gonna be taking the ES at the end, and we are gonna keep the verb in the way that it is, right? This is going to happen just only in the third person singular. Like for example, I miss, he misses, right? I finish, he finishes. I watch, he watches. Mix, he mixes. I go, he goes, right? And that's the way that it changed. As you might able to see, it's highlighted in red, the ending of each verb. So then we have something real special or quick, right? Which is consonant plus the Y. So here we have two examples of the verbs that ends in a consonant and they got a Y at the end, like I study, I cry. So in here, we are going to do like a kind of twist. We are going to erase the Y and we are going to add IES. So I will say I study, he studies. I cry, he cries. So remember that if you have a consonant plus a vowel, you erase the Y, right? I'm sorry, if you have a consonant plus the Y, you erase the Y and you add IES, right, at the end. Like you are able to see here highlighted in red. Then we have the other way around, a vowel plus a Y.
If you have any verb which it has the vowel and has a Y, here you're just going to add S, right? Like in the regular rule. You are not going to do any type of change, just the S. ¿Qué tenemos aquí, verdad? Tenemos las reglas del presente simple de cómo se escriben los verbos en la tercera persona. La regla en general, que es la que tenemos acá arribita, nos dice que todos los verbos en la tercera persona van a llevar una S al final. Sin embargo, hay ciertos verbos que terminan de una manera en específica y a esos son a los que les vamos a hacer los cambios. En el caso de los verbos en tercera persona, todo verbo que termine en una doble S, SH, CH, X o una O, usted le va a agregar una ES al final. El verbo se le mantiene tal cual, nosotros nos vamos a hacer nada más un aditivo que sería el ES. Luego tenemos en el número 2 una consonante más la Y. En el caso de esto tenemos que tener una consonante literalmente de, pues, del alfabeto y la Y. A este se le va a hacer un pequeño cambio. Usted va a borrar completamente del verbo la Y y va a agregar IES, ¿verdad? La I de puntito o la famosa I latina más la ES. Y posteriormente vamos a tener una vocal más lo que es la Y, aquí solamente nos vamos a limitar a agregar la S. Aquí no va a haber un cambio. El cambio solo va a existir cuando tenga usted una consonante más la Y. Esa es la única manera, como la número 2 lo menciona. No sé si ustedes tienen preguntas acerca de esta parte del spelling rules. No question. No questions. Okay. The rest of the class. El resto de la clase. It's the same feeling. It's okay. It's okay. All right. So if it is okay, let's practice then. Si está bien, vamos a practicar un poco. So as you might able to see here, I have a basically, right, just something that we can work on it, a worksheet on it. So it will be present simple, right? Or simple present, the way that you would like to call it. Third person, positive and negative and questions. So what are we gonna do? We are going to just convert the verbs that we have from the 1 to the number 12 into third person singular verbs, right? As you might able to see here, I have I join, he joins, right? So it means that we need to apply the rule that it will be with each of the verbs. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros, bueno, no la vamos a completar toda, ¿verdad? Porque es bastante. Nos vamos a concentrar en esta parte que es la de los verbos. Y como pueden ver acá, nos solicita que hagamos la conversión de este verbo que está en presente a la tercera persona singular. Entonces, por favor, apliquen las reglas que ustedes consideren pertinentes a cada uno de ellos para que las podamos completar dentro de un ratito, ¿verdad? 5 minutes is fine to complete it. 5 minutos está bien para completar, ¿sí? Yes. It's enough? All right then, so you got 5 minutes. Si tienen preguntas, free to ask them. Feel free to ask them. Si hay alguna pregunta, siéntese libre de hacerlo, ¿verdad? I'm here. Okay. So tell me in the meantime, do you have any plan for this weekend? A ver, cuéntenme en el medio tiempo, right? ¿Tienen algún plan para este fin de semana? Going out with family, going out with friends, with the loved one, salir con la familia, con los amigos, con la persona que queremos, ¿verdad? Or do you plan to stay at home due to the rain? ¿O planean quedarse en casa debido a la lluvia? What do you plan? Quedarnos en casa. Stay at home. No, seguro. Okay. Stay safe, right? Stay at home, stay safe, right? That's true, that's true. Mm-hmm. You can even do your grocery. I was not able being doing grocery during these days. No he podido ni siquiera ir a comprar alimentos o algo, ¿verdad? Porque estaba lloviendo demasiado
And I'm those kind of persons that don't like feeling wet, right? Es de esas personas que no le gusta cuando sienten la humedad. Had happened to you that you are just waiting for your bus and the rain start and you get completely wet, right? So and your shoes are doing that sound, weird sound that they do like, right? When you are walking. ¿No les ha pasado que a veces han estado esperando el autobús, verdad? O que lleguen a traer algo por el estilo y empieza a llover y ustedes quedan bien mojados y hasta los zapatos le hacen así, ¿verdad? Ese weird sound, had happened to you? ¿Les ha pasado? Sí, muchas veces. Muchas veces. Yeah. That happened to me last week. Eso me pasó a mí la semana pasada. You know what? I was waiting the bus. The thing is that it was not raining when I get out from work, right? No estaba lloviendo cuando salí. And then suddenly it started, right? Just, you know, the drops and everything. And then, oh my God, it came like a hurricane. And I ended up completely wet. And my shoes were like that. I was wearing some sneakers, right? Estaba llevando puesto, bueno, llevaba puesto unos tenis. And when I came home, I was like, oh my God, I really hate it. Oh, that's crazy. Ese día sí fue terrible, ¿verdad? Y uno cuando se sube el autobús, la gente sí. Right? They don't want to get close to you. Sí, no le gusta que uno se les acerque, ¿verdad? Comprensible, comprensible. Van calientitos y uno va ahí todo temblando del frío. Yeah. Have you traveled on those coasters from the 42, which is the other one that comes from the 42, the 101 B or A or D? Have you traveled on those ones? And they have in esas coasters que son de la 42, la 101. Have you traveled on those ones? Or you don't travel? Or have you traveled in any coaster? One be having alguna coaster? Yes? Yes. Yes. 44. Yes. So, yes, I wait for one of those ones, the 108, right? Yo espero la 101A, la 101, la 100A. It's crazy. That day that I came in, even the driver told me, do you want me to open the back door? And I was like, are you serious? Me dijo el conductor, ¿verdad? Cuando le pagué, ¿quiere que le abra la puerta de atrás? Y yo, sí, me sentí rechazada, ¿verdad? Just because I was wet. But anyways, right, it's understandable. Es completamente entendible, ¿verdad? Las personas no quieren sentir a otra persona que va mojada, obviamente, cerca de ellos, porque ellos van sequitos o calientitos, por favor. Como dice ahí el muñequito, hay un Dios que todo lo ve, right? So let's see, have you finished? ¿Terminamos? ¿Todavía no? Yes, okay. So the very first one, how it's gonna be changed? ¿Cómo va a cambiar? Déjeme poner otro color. Lights. Ajá. Which one? Lights. Flies. Right? Flies. ¿Y saben que este flies también es moscas? Yes. Yes. También para las flies. This one. Oh. Mira, lo voy a llevar así. Yo sé que va de esta manera, ¿verdad? Va como que vertical. Yo lo voy a llevar así, hacia abajito. It's better for me. So, talks, right? So, bye. 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 Like. Likes. 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 Crazy thing, you didn't change the color. Wow. Okay, and this one. Watches. Watches. Vamos a cambiar de nuevo con el color. Watches. Oh, what about this one? It goes. 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 No ghost, right? Porque eso sería fantasmas. Ghosts. Ghosts. Ghosts, yes. What about this one? Finish. Finishes.
finishes. Good job. Oh, you got pets. That's wonderful. Tiene mascotas. Eso es bueno. To not feel alone. All right, so kiss. Kisses. Kisses. Good job. Like the famous chocolate. Do you like chocolate? Le gusta el chocolate, no? Yes. Yeah. Right. Yes. So, enjoy it. Yeah, you do enjoy it, right? I love candies. I love candies, right? So this one, enjoy. Enjoys. Enjoys, right? I'll say this one, I enjoy candies, right? So those ones are one of my favorite junk foods. Candies, chocolates, and everything that you might imagine that might have sugar. So this one, teach. Teaches. Teaches, right? Uh-huh. And cry. We already saw it, right? Christ. 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 Yes. So questions so far that you might have here. Preguntas que ustedes tengan de acá. It's super easy, right? Está bastante fácil, ¿verdad? Yes. Yeah, it's very simple. So the only thing that you need to remember is complete the rules, right? Just follow up the rules and everything will be fine. Y lo único que tenemos que recordar es seguir las reglas y todo va a estar muy, muy bien, right? At the very beginning, can it be difficult? Yes, it's difficult, but not impossible. Al principio es bastante difícil, pero no es imposible, right? So, questions so far? No. No questions. All right, then. So, if there are no questions, it's just a one talking point extra for you. Un pequeño paréntesis, right? I'm gonna place the stars here. Okay. So in this one, there are some verbs that are considering irregular verbs through the simple present tense. I don't know if you have already heard to talk about this situation. Dentro del presente simple tenemos algunos verbos que se consideran irregulares, ¿verdad? No sé si ya les habían hablado de ello o no. ¿Sí? ¿No? No remember. No remember. ¿The rest of the class? No, either. Tampoco. ¿No? ¿No? No, no. Okay. All right, so irregular verbs, right? Irregular verbs in simple present. Okay. If you see me sometimes that my eyes are like a kind of tired, don't worry, it's not that I'm tired, but you're right, it's just that I'm tired, I'm physically tired, right? So si en algún momento ven que mis ojos están un poquito así como que cansados, ¿verdad? No se preocupen, I'm not tired. With being with you, no estoy cansada de estar con ustedes, ¿verdad? Sino que físicamente I'm tired, right? I wake up every day at 4 a.m. Me levanto a las 4 de la mañana and it's been hard for me during these days. Y ha sido bastante dificultoso. So if you see me at some point in that way, I'm truly apologize. Ahí me disculpo, ¿verdad? So let's see. The irregular verbs in the simple present. As we might know, we have heard that we have irregular verbs in the simple past. If some of you have already studied English before, right? So there are some verbs that are considered irregular through the simple present. Those ones are the verb do and the verb go and the verb have, right? So as you might notice, do and go, they ended up in one of the rules that we have, right? The reason why do they consider it as irregular verbs, I gotta be honest with you, I couldn't find anything regarding to that, but some grammar books are keep on staying, right? That in this case is gonna be an irregular verb with of them, right? All of them in this case, these three at least. So there is no any special reason that I might find it about it. The only thing that I can say it is that probably is because of the pronunciation, but at the end, all of the pronunciations changes, right? So that it would be the reason that I can think about it.
¿Qué es lo que sucede acá, verdad? Si ustedes han estudiado inglés anteriormente, se habrán dado cuenta que, pues, cuando empiezan a enseñarnos el pasado, nos dicen que hay verbos regulares y verbos irregulares, ¿verdad? Dentro del presente simple, estos tres, do y go y have, se consideran como verbos irregulares. Sin embargo, pues yo entiendo y como podemos ver nosotros acá, el do y el go nosotros lo podemos asociar con las reglas que ya tenemos prescritas. En el caso de esto, ¿verdad? Me puede preguntar usted, mire, teacher, ¿y por qué entonces se llaman irregulares si nosotros ya tenemos unas reglas que nos dicen que el verbo terminado en o se le agrega la s? Para serle honesta, he estado buscando y buscando dentro de los libros de gramática, solo aparece que los consideran irregulares. El por qué no lo dicen. He estado verificando algunos foros u otras cosas, tampoco he encontrado algo que me dé una satisfacción de decirle, mire, sí es por esta situación. Lo que puedo inferir por lo que puede ser es de que son, en este caso, cambiando por su pronunciación, que cambia su pronunciación. Eso es lo que puedo decir, que cambia su pronunciación totalmente. En cambio, los demás mantienen un poco su pronunciación, ¿verdad? Por ejemplo, este nosotros sabemos que es does y este es goes, ¿verdad? Al cambiar totalmente con las terceras personas. Cabe destacar que todo verbo irregular que se le va a presentar a lo largo de este, pues, de este camino que usted lleva, tiene que tener dos condiciones. El verbo cambia su escritura y su pronunciación, ¿verdad? Cambia totalmente su escritura y su pronunciación para poder ser considerado irregular. Para mí, a mi punto de vista, ¿verdad? Esto es a título personal. No estoy diciendo que los libros de gramática están mal, ¿verdad? Siempre hay una razón para todo, sin embargo, acá no lo explican. A título personal, estos dos para mí siguen y seguirán siendo verbos para aplicar a la regla, ¿verdad? Así, pues, durante muchos años, casi todos los profesores lo enseñaban así, otros no, hasta que, pues, nuevos libros, nueva parte de gramática ha aparecido. Pero como le digo, a título personal, usted, para mí, esto va a ser un verbo que se le agrega solamente dentro de la regla de los que terminan en la O. ¿Por qué se lo digo entonces, maestro teacher? Entonces, ¿por qué nos está diciendo que es un verbo irregular? Porque va a llegar un momento que tal vez en algún libro de texto ustedes se lo van a topar esta situación y van a decir por qué irregular, por qué este y por qué el otro, ¿verdad? Entonces podemos decir que es considerado así y a título personal nosotros lo podemos cambiar solo a la regla. With have, right? With have, yes. This one I will consider it totally as irregular verb. It changed to has, right? It has a twist in here, right? We are going to have I, you, we, and they, right? And you are going to use have. And you are going to have he, I'm sorry, she, he, it, right? And you have to use has, right? So, this one is a pretty good example, right, from an irregular verb, because it changed the pronunciation and it changed the way that it's written. Este sería como un claro ejemplo, literalmente, de un verbo irregular. Cambia su pronunciación y cambia, pues, en este caso, su manera en la que está escrito. Have se va a utilizar única y exclusivamente para los pronombres personales I, you, we, and they. Hasta ahí. It has se va a utilizar exclusivamente para los pronombres personales he, she, and it, ¿verdad? Para ello se va a utilizar solamente, son intransferibles, no se pueden mezclar, eso no se puede, ¿verdad? Acá no vamos a hacer eso, estarlos mezclando, sino que se quedan con el pronombre que les toca. This verb have, right, is the verb tener, ¿verdad? El verbo has es, o el verbo have es el verbo tener. Este tener no es como cuando nosotros decimos, yo tengo, ¿verdad?, tantos años de edad, ¿verdad?, o ella tiene tantos años de edad. En nuestro español es así y puede que un traductor le ponga have or has, ¿verdad? No, no se puede. Eso no se puede. Este have y el has solamente denotan posesión. ¿Posesión sobre qué? Sobre una cosa, sobre un objeto, incluso sobre una persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces, teacher, ¿cómo sería eso? Sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo puedo decir, I have a cat.
¿verdad? Yo tengo un gato. Y podríamos hacerlo caso contrario con el de ella, ¿verdad? She has a cat. Ella tiene un gato. Entonces acá, como ustedes pueden ver, cambia totalmente. Ahora bien, esto es un animal. Usted puede tener posesión sobre un animal, un objeto. You have a cell phone. ¿Verdad? They, oh, vamos a utilizar he. He has a pencil. ¿Verdad? Y aquí tenemos un objeto, ¿verdad? Sobre una persona podríamos decir she has a boyfriend, ¿verdad? Y ella tiene un novio, ¿verdad? Veamos, I have a coworker, yo tengo un compañero de trabajo, ¿verdad? So there we go. Y como ustedes pueden ver acá, esos serían los tres casos en los que ustedes pueden ocupar este verbo, siempre y cuando recordando de aplicarle la regla que debe de ser en cuestión de las personas, ¿verdad? O el pronombre personal que ustedes utilicen. Got questions so far. ¿Tienen preguntas hasta acá? Or we are fine. No. No? Is that okay? ¿Estamos bien? Yes. Sí, teacher. Yes, teacher. Gracias. Permítanme un segundito, pensé que estoy tomando un poquito de agua. I'm a heavy drinker of water, so I can live without water. Thank you. So, si no hay preguntas, pues esto. ¿Y en qué parte está eso, teacher? No, solamente es para que lo pongan ahí en un sticky note, ¿verdad? O en un post-it. Y ustedes lo tengan en mente por si en algún momento se cruzan con esta situación. A veces se cruzan con situaciones que tal vez no están en la clase, pero que pueden ser abordadas de una manera dentro de ella, ¿verdad? Para aprovechar también parte del tema. So, with that, are we done? ¿Estamos bien con esto entonces? Yes. Okay, then. So look, here is asking us to do a couple of pair work, right? So here it will be pair work. Discuss the answers to the questions below. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Do you consider that it's important to check your email every day and why? So I'm gonna go of you, right, to the rooms, los voy a mandar a los grupos, and I would like you to discuss with your partner for 5 minutes or 8 minutes, right, depending on how we are going to advance this second question, right? Do you consider that it's important to check your email every day and why? So I would like you to discuss this question. I'm gonna give you 5 minutes to discuss it and then we are gonna come back to get the answers. So, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta parte, ¿verdad? Siempre está dentro de su manual virtual, está en la primera página que tenemos de actividades. En ese caso dice pair work, que hay que discutir las respuestas de las siguientes preguntas. Yo solamente quiero que hagan una y es la número 2. Pregunta si ustedes consideran que es importante chequear el email todos los días y un por qué, ¿verdad? Puede ser una respuesta bastante simple, ¿verdad? No tiene que hacer nada tan elaborado. I just wanted you to talk with a partner. Solamente quiero que ustedes puedan trabajar con un compañero o compañera y pues en este caso que le den la respuesta, ¿verdad? Y cuando regresemos a la sesión principal, ustedes me puedan compartir sus respuestas. Are we good with that? ¿Estamos bien con eso? Yes? Yes. Okay. Then, so I'm gonna do the breakout rooms. Are you gonna need the picture or that's fine? ¿Van a necesitar la pregunta o está bien? You're gonna need it or that's fine. ¿Lo van a necesitar o con el canal virtual que les envíe en la mañana? ¿Están bien? Yo le tomé captura, teacher.
Usted tomó captura. Ok, good girl. Smart girl there, right? Bien hecho. Bueno, ustedes me indican, ¿verdad? Como les digo, talk to me. I don't like being on silence, right? Conversen conmigo, pregúntenme, ¿verdad? No me gusta estar en silencio. Personalmente, a título personal, no me gusta asumir que mis estudiantes, ¿verdad? Mi razón de ser son, no me dicen que todo está bien, ¿verdad? Que yo tengo que asumir que las cosas están bien. Y no siempre están bien, ¿verdad? Tenemos que preguntar si hay dudas. Si no las hay y por esa razón ustedes no me contestan, yo más que encantada, ¿verdad? Que no hayan dudas. Eso me indica que están progresando de manera, pues, excelente. Pero siempre nos surge algún comentario, alguna duda, ¿verdad? Si usted quiere aportar a la clase, hágalo también. Esto es un aprendizaje comunitario, ¿verdad? Es cierto, yo soy la encargada de su grupo, pero eso no quiere decir que usted no me pueda decir, mire, teacher, tal y tal cosa, yo he visto eso, yo he visto lo otro, ¿qué nos puede decir de eso? También puede hacerlo. La verdad que a veces la duda de uno es la duda de otros dos más, y al final, pues, uno termina, ¿verdad? Ayudando a otros compañeros, así que just try it, right? So, 5 minutos para practicar van a tener, y vamos a tener un trío, ¿verdad? Porque no nos alcanzan los compañeros. So there will be a trio there, right? So go ahead and the rooms are open. Pueden unirse a los grupos, ya están abiertos. Okay. Considero que es importante revisar tu correo. Ándate para allá. Nala, ándate para allá, Nala, por favor.
¿Cómo podemos contestar de la, a ver, de la manera más simple? Dice... Sí, se tiene una, porque así se tiene una mejor organización. Yes, to have a better work organization. Ajá. Important information, con información importante, así le voy a poner. Okay. In my case, well, I say in my work, I send and receive reports and check it. O sea, yo recibo y veo y envío reportes, entonces debo revisarlo. Yes, it's very important. Okay. Enviarla al chat para copiarle, digo, la pregunta o la respuesta. Sí, se puede, ¿no? En el del grupo. Sí, aquí, en que estamos nosotros. Ah, aquí quiero ver el chat. Okay, aquí lo voy a escribir. Is very important. Que trabaja en oficina, estos administrativos, ¿va? Que ellos siempre están revisando el correo porque ahí es donde le mandan la información. Ajá, y si lo ponemos como en, así como en las preguntas que como que acaba de hacer ella, los ejemplos. Como oraciones. Ajá, más o menos. Lo que pasa es que a mí, soy sincera, me cuesta un poquito como hacer una oración en inglés. O sea, pero por eso te dije nada más ese como lo único poquito que te acabo de decir. Ajá. Vaya, hagámoslo entonces. En oraciones, usted dijo yes, que sí. Because, ¿qué dijo después? Yes, because Neil check daily activities or routines. Vaya, eso está bien. Yo digo que está bien. Y sabemos que vaya, entonces eso pongamos. Vaya. Ay, teacher. La dejaron solita, Sandra. Me dejaron sola. ¿Qué habrá pasado? ¿Se le habrá ido el internet? ¿Con quién estaba? No, nunca entró nadie. Nunca entró nadie. Ajá. Miren, no sé por qué se salen a la hora de la práctica. Sí, bien raro. Bueno, es primera vez que me pasa, la verdad, porque ni en el módulo 1 siempre se metía alguien, pero nunca había quedado solo. Sí. Mire, pues. Bueno, ya voy a cerrar los break-up rooms. Dígame. Ah, solo le quería hacer una consulta con relación a la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Yo puse yes, because I have to respond to customer. Ok. No sé si está bien así. Sí, solamente que la palabra response, en este caso yo sé que es responder, pero en realidad aquí sería answer. Answer, sí. En lugar de response. Ese response lo vamos a reservar para otras situaciones. Por lo general, las responses... se hacen a través de cartas, ¿verdad? O alguna response de algo importante o una reacción, ¿verdad? Intervención o contestación, pero
por lo general estas contestaciones son de requests, de peticiones. Entonces, cuando nosotros utilizamos response, es como que a usted le hagan una petición y le digan, Sandra, puedes trabajar el sábado de 8 a 4, 4 horas. Te vamos a dar esto y esto de bono de gratificación por tu trabajo. Please respond by Monday, por ejemplo. Por favor, responda el día lunes. Entonces, esas response se dejan cuando a nosotros ya nos han hecho una petición, ¿verdad? De esa manera se ocupa. Si en este caso, ¿verdad? Como usted dice que les mandan algunos requests, entonces usted answer, ¿right? Entonces nosotros contestamos. Ok. Así sería. So let me close up the room. Bye. Ya habrán terminado. Yo me vine para acá porque vi de repente que no entró nadie. Vaya, está bien. Gracias, teacher. A usted. All right, then we are coming back. Estamos regresando, ¿verdad? Let's wait for the ones that hasn't ended up. Ok. ¿Ya todos estamos por acá? No, nos hacen falta algunos. Nos hacen falta un par de compañeritos. All right, then. Got kids, my friends. ¿Tienen niños ustedes? Yes, no? Yes. Yes. No, teacher. That's good. Perrito. No yet. So it says, okay, someone got pets, perritos, como dice Anita, right? Okay. Only my pet. Only one kid. I have 4 children, guys, and 2 pets. And 2 pets. All right, then. Okay, a full house there. Una casa bastante llena ahí. Yeah. Yeah, okay. There are guys. Okay, boys. There we go. All right. That's wonderful, right? That's good. That's good. That makes your life happier, right? And a reason to live for who live with, right? So let's see. What do you have for me? What did you discuss with your partner? ¿Qué tienen para mí? ¿Qué discutieron con su pareja? Concerniente la pregunta. You are mute, Jorge. You're mute, George. For example, I talked with Eric Herrera. All right. And he says that it's very important because check it every day because it could drop some important email. Some important emails, right? Yes, it might be in the inbox. That's right. That's true. Yep. Valid answer. Thank you. Okay. Thank you. The rest of the class, what did you discuss with your partner? ¿Qué discutieron con su pareja el resto de la clase? No one else? I heard you talking. You were talking with your partners. Los escuché hablando con sus parejas. De grupo, right? Yeah. Go ahead, George. George Mejibar in this case. Go. My partner, Ana Maria. All right. She said to have a better work organization. Okay, yes, that's true, right? Yeah, that's really true. Tell me, Eric. Thank you very much, George. Go ahead, Eric. I told with Jorge Sanchez. It's very important too because he isn't
and receive reports and read the information for your work. For the work, yes, that's true. Yes. Yeah. That would be it. ¿Eso sería todo? Yes? Yes. All right, thank you. Thank you, right? So yeah, emails are kind of important, right? Here in El Salvador, I guess we are not used to get emails too much, right? So we are not so accustomed or so used to get that sort of a communication. But yes, they are. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? No? Yo hice la pregunta con Silvia. Decía, do you consider that it's important to check your email every day? Okay. Mm-hmm. Todavía no pronuncio bien. It's okay, no problem, go. Y la respuesta que me dio fue, no, it's important, sometimes I check it. Okay. Solo lo revisa a veces. Sometimes. Rarely, mm-hmm. we can say, right? Podría ser raramente, quizás. Okay. We got an answer here in the chat. It says, if, right? This if, be careful. It's a conditional. It is important to check the email since for people who work in offices or administrative positions, they are always communicating by email. Right, that seems we are gonna remove that, and I'm gonna take this example to do sometime a couple of corrections, right? But yes, that's true. We got it in that way. Someone else? ¿Alguien más que quiera participar? Do I have someone else? No? No, no? Okay. So, si no hay más y quien participe, that's fine, right? Acá en El Salvador es como que not too common, got emails, right? Es como que no es muy común agarrar emails. Es más que todo como una, en parte de esta respuesta nos dice, ¿verdad? Que algunas partes de lo que son en posiciones administrativas, algunas personas ocupan emails. Emails are really good, being honest with you. Sometimes might be a little tricky, but they are good. They are really, real good source of communications, right? Most likely they're in the United States. People, they are used to getting communication with someone through emails, right? They just only through in emails, and that's the way that they get into communication or the best way that they prefer to do it. So there is people that are answering this specific emails, right? As well, the emails platforms, now that technology is advancing every day, they have different options in order that you can arrange your inboxes, right? So you can have several inboxes in one email only. And as well, you have some tools like going on a calendar, you can plan everything. So basically you can have a virtual agenda on your email. Acá, ¿verdad? En Estados Unidos es bastante común la cuestión de los emails. Muchas personas prefieren comunicarse por medio de emails con cualquiera u otra compañía, ¿verdad? X compañía o cualquier otra situación que ellos tengan. Ellos lo hacen por emails, prefieren ese tipo de comunicación. Y concerniente a los emails, ahora con toda esta tecnología, ¿verdad? Las plataformas que manejan emails, ¿verdad? O manejan correos electrónicos, tienen muchas opciones que usted puede utilizar de manera gratuita por el simple hecho de tener un email, un dominio con ellos. Y este puede llevar una agenda virtual claramente, ¿verdad? Acá, como les comento, creo que en nuestro medio, ¿verdad? Latino, es como que latino, no sé, ¿verdad? Esa es una percepción personal, no está muy acostumbrado a utilizar los emails, ¿verdad? Como un medio de comunicación, más que todo nos vamos con mensajería instantánea, etc. Yo lo encuentro bastante funcional. At my work, you use WhatsApp, you see, right? Some of you, you use WhatsApp just only as a source of communication. So la mayoría utilizamos el WhatsApp como una manera de comunicación, and we got thousands of groups, right? Y tenemos millones de grupos en nuestro WhatsApp, ¿verdad? De si el trabajo, de si el otro, de que si de los compañeros, el de los compañeros que utilizan para molestar y mandar memes, el que es el oficial, etcétera, ¿verdad? Tienen
sin fin de números, ¿verdad? O grupos, y de esa manera lo hacemos. Más que todo mensajería instantánea, ¿verdad? Así que, pero el email es bonito y hoy les voy a enseñar a escribir un email, ¿right? So, veamos acá, antes de irnos al email. Let's be careful. Esta es un if, ¿right? El if es un condicional y como condicional es aquella palabra que dice sí. Vamos a ver los condicionales. No, todavía no, ¿verdad? Así que no nos vamos a ir tan a profundidad en esto. Este if es el condicional, es como cuando decimos, por ejemplo, ¿verdad? Si deja de llover, voy a ir a comprar, ¿verdad? If it stops rain, I will go to buy, ¿verdad? Ese sería el condicional y este no aplica para preguntas, solamente para statements, ¿right? Solamente para lo que son oraciones, ¿verdad? No preguntas. So we have this one, right? When you have this type of questions, cuando ustedes tienen este tipo de pregunta, fíjense que hay dos preguntas en una. Tenemos una yes no question y una WH question al final, ¿verdad? Que nos está preguntando nuestras razones. Entonces, cuando nosotros estamos a punto de contestar esta clase de preguntas, primeramente, por ser una yes no question, usted debe decir yes. It is. ¿Ok? Yes, it is. Y ahí usted ya está contestando su primera pregunta. Yes, it is. It's. Puede decirlo si quiere volver a repetirlo, ¿verdad? It's important to check the emails, right? Or to check the email. For people who work in an office or administrative position. Because they are always communicating by email, right? Or by mail. All right, so then that it will be the second answer, right? In this because. So please be careful with that situation. Tengan cuidado con esa situación. Tenemos que contestar lo que nos preguntan primero y luego vamos con lo concerniente, ¿verdad? Con este if, no es un sí, solamente es un condicional. So, con el mail, right? Be careful. No pongan solo esta palabra. ¿Por qué razón? Porque esto se puede llegar a referir al correo normal. El correo normal es el que nos llega a través de la oficina central de correos, ¿verdad? O a través de un carrier de paquetería, ¿verdad? Que le puede llegar. Llámese este FedEx o DHL, ¿verdad? Aquí he visto FedEx y DHL solamente, no sé si habrá otro. Entonces, en este caso, los emails ya directamente se refieren a algo virtual. Entonces, esta palabra puede jugar en contra porque, como bien puede estarse refiriendo usted al servicio de mensajería normal, ¿verdad? O a la oficina de correos, en este caso de nosotros, Correos del Salvador, que le va a llegar físico, o me tiene que decir si le va a llegar virtual, ¿verdad? Porque la persona con la que usted está hablando probablemente le pueda preguntar. Entonces, hay que tener cuidado con esa palabra. So, being said that. Ya dijimos eso, ya desglosamos un poquito esta oración. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o un comentario o seguimos avanzando. All good, all fine. ¿Todo bien? ¿Todo bien? You good? Yep. Okay. Let's see the chat. Yeah, sure. No hay problema. Estamos aquí, ¿verdad? Vaya, yo sí, a mí me gusta corregir, ¿verdad? Yo no lo voy a corregir como que sí, right in the spot, como que en el mismo momento o cuando usted esté hablando, no lo voy a corregir en ese momento inmediato y cortarlo, no. Yo lo voy a hacer hasta después, ¿verdad? Con las correcciones no se sientan mal, las correcciones en realidad nos ayudan a crecer, ¿verdad? Y no es por regañar a la persona, créanme que no. Siempre es importante la corrección de manera oportuna, porque si no cometemos el mismo error ya en otro nivel. Así que, don't worry, I'm being always correcting to you. So, veamos acá, ya terminamos esta parte, so let's go. I have a sample email here for you, right? It says 10 for shoes in Apple, right? So,
a lot of here, like an app. Don't worry. Tenemos aquí como que una pequeña propaganda, right? But I just wanted to see that thesis will be like a kind of a quick example or a simple example from an email, right? This might be considered as an informal email due to the hire, right? So most likely, whenever you have an informal email, what you do is just saying hi, the comma, and you give the information that you would like to give to the person, right? As you might be able to see here, we have some instructions, right, that I request. You can reply this email with information attached. So thanks, Jose, iTunes, support, whatever, right? So here we have this one. Most likely this is will be an email from a company or an email that you are gonna be sending, right? If you use emails at your company. The emails at the company always place a signature like this, right? With your name, probably the last name, the position, and as well the department that you become from, right? So this one, it will be like an informal email. ¿Qué tenemos acá, verdad? Tenemos un email informal. Ahí tenemos un poquito de propaganda, ¿verdad? Pero sin necesidad de hacerla. Dice acá, hi, Steven. ¿Por qué lo podemos considerar informal? Porque este hi es informal. A pesar de que muchas personas lo utilizan, ¿verdad? Lo hacen para hacerse más familiar con la persona con la que están hablando. Si es uno formal, vamos a poner hello, ¿verdad? Hello, or dear, Mr., Mrs., ya lo vamos a ver. Como pueden ver acá, le da un par de instrucciones, ¿verdad? O le está haciendo un seguimiento de una petición que la persona hizo y pues le da ciertas indicaciones a esta persona que tiene que seguir para un proceso. Si nosotros trabajamos para una compañía y tenemos emails, por lo general la compañía se encarga de ponernos una firma, ¿verdad? Que siempre es un gracias, su nombre, su primer nombre, su apellido o probablemente todo su nombre, el departamento al que pertenece, pues en este caso también puede ser su número de teléfono, si así lo aprueban, etcétera, y a veces el website directo de la compañía. Entonces este sería como un simple email, ¿verdad? Ese sería un simple email o un email que ustedes pueden utilizar para dar un update, ¿verdad? O una alerta al grupo con el que usted trabaja. Ahora bien, quiere mandar usted un email solo por mandarlo, ¿verdad? Usted lo puede hacer de esta manera, no hay ningún problema. Recuerde que quien está mandándolo es en realidad quien va a importar y tiene que escoger bien sus palabras, en el caso del inglés. Este solamente, como les digo, es un ejemplo. Veamos unas email writing formats. Vamos a ver unos pequeños formatos de escribir un email. No sé si tienen preguntas hasta acá o si estuvieron leyendo el, ¿verdad? Lo que es el, esta imagen, si tienen preguntas acerca del vocabulario, si en algún dado caso, ¿verdad? With respect to email, is correct, right, así como está allí. Which one? After you have the information? To this email with information attached, este. Yes. Or reply. No, email. Como está escrito ahí o como lo escribió primero usted con el guión. Ah, que si va con el hyphen. En el caso este, fíjese que no muchos lo hacen. Sí, se debería de poner con el hyphen porque son dos palabras por separado. ¿Verdad? Es electronic. Electronic mail, right? Eso significa electronic mail. O en este caso, ¿verdad? Como bien lo dice, correo electrónico. Entonces se debe de poner por cuestión de mechanics, que es la puntuación, la palabra lo debe de llevar así, dos palabras que se juntan para crear otra, pero tienen sentido separado, se separan por hyphen, ¿verdad? En este caso. Entonces son palabras totalmente diferentes, juntas, no dan un significado, pero por sí solas pueden estar. Entonces se separan por un guión. ¿Es necesario? Fíjese que para correctamente hacerlo, sí. ¿Que la gente lo hace? No, ¿verdad? Nos vamos a topar con dos situaciones bien importante dentro del idioma, ¿verdad? Hay dos situaciones importantes. Una es lo correctamente, ¿verdad? Y otra es lo socialmente aceptado.
Entonces, lo correctamente es esto, que se va separado con el hyphen. Lo socialmente aceptado es que puede ir con él o sin él, porque la persona ya lo entiende. Entonces, recuerden que lo que la mayoría acepta, ¿verdad? En estas cuestiones se hace regla. Entonces, hoy no lo separan, otros sí lo separan. Entonces, ¿está bien, está mal separarlo, no separarlo? No, no hay ningún problema. De igual manera la persona le va a entender, no se considera irrespetuoso o que le vaya a faltar el respeto a alguien, no, de ninguna manera. Eso es como funciona, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando estamos hablando. A veces es totalmente socialmente aceptado, pero no gramatical o políticamente correcto, ¿verdad? En este caso, muchas personas dicen more easy, ¿verdad? Y hoy he escuchado hablantes nativos decirme el more easy, and you are like, it's easier, ¿no? Pero como muchas personas lo empezaron a hacer, ¿verdad? Ya la persona le quedó, se pone así, se le entiende, sí le entendió, le llegó el mensaje, sí le llegó el mensaje, pudo hacer lo que quería hacer dando ese mensaje, sí lo hizo, entonces se vuelve una regla social más no gramatical. Yo no le estoy diciendo hágalo, ¿verdad? Sino que solamente tome ese punto a considerar, porque va a escuchar, va a ver, va a leer muchas cosas que no están, pues no están así como que totalmente aceptadas, que tal vez en el diccionario, en algún foro, en algún libro de gramática no lo va a encontrar así, pero como por sociedad lo ha aceptado, se ha vuelto regla. Entonces, esas son las situaciones a las que nos enfrentamos con los idiomas, ¿verdad? Entonces, es como nosotros, ¿qué palabra, verdad? Esa palabra, cuando uno le quiere confirmar algo a alguien, le dice, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Pero vengo yo y le digo, vea, dice, y dice, me dice, sí, ¿verdad? Me confirma. Y vengo yo y le digo a Jorge, va que sí, Jorge. Y Jorge me dice, sí, sí también. Entonces, del verdad nos pasamos al vea, y del vea nos pasamos al va. Y un hablante me va a decir, ¿y ese va qué es? ¿Verdad? ¿Y por qué te dijo que sí, que es ese va? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué estás diciendo? Alguien que esté aprendiendo español. Pero como eso ya lo aceptamos nosotros, si usted le dicen, va que sí vos. Ah, sí, le dice el otro. ¿Verdad? Sí. O el Simón, Simón va. Ah, el Simón, ajá. Sí, Simón, le dice el otro. Y ya nosotros, como salvadoreños, entendemos que nos están dando una afirmación. Ya lo entendemos, nosotros lo entendemos perfectamente que nos están dando una afirmación, pero otro hablante no lo va a entender. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros socialmente hemos aceptado, ¿verdad? Pero no está escrito que debe de ser así, sino que yo le debería decir, ¿es esto correcto o es de esta manera? ¿Sí es así? Ajá, sí, sí, así es, está correcto, ¿verdad? Así deberíamos de hablar, pero no lo hacemos. Nosotros nos expresamos y formamos el lenguaje de la manera que se nos hace más cómoda. Y lo mismo pasa con los hablantes ingleses, ¿verdad? Llámese el inglés de Inglaterra, llámese el inglés de Estados Unidos y cualquier otro país anglohablante, ¿verdad? Como lo es Canadá también. Entonces, tantas diferencias, ustedes se van a encontrar con estados, que si los de la costa este, que si los de la costa oeste, dicen esto, que si hablan lo otro. Como en San Miguel, el guacal y la paila, ¿verdad? Imagínense, a mí me llegan pidiendo un guacal, yo les voy a dar un guacal de los que tengo aquí en mi casa. Entonces, es lo mismo, allá pasa también, a veces en un estado una palabra es una cosa y en el otro estado ya significa otra también, ¿verdad? O le dan otro significado diferente. Entonces, es de entender que todos los idiomas, dependiendo de la sociedad, el modo en el que usted se desenvuelva, así va a ser como usted lo va a hablar, ¿verdad? No es lo mismo escuchar, ¿verdad? Con todo respeto, hablar a alguien de una oficina, a escuchar hablar a alguien que le vende los perritos calientes en la calle, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que está mal, no,
sino que se escucha a la persona de la manera en cómo se expresa, ¿verdad? Por el medio donde se desenvuelve. Lo mismo pasa con todos, ¿verdad? Y sin embargo, el que vende los perritos calientes, cuando el de la oficina le cuenta un chiste, cuando le dice a alguien, le entiende, y también viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí caemos a lo mismo, volvemos y regresamos. Es un loop, ¿verdad? Esto es un loop. Va así todos los días y todos los días se agregan palabras. Van a encontrar deformaciones, van a encontrar esto. Esto, ¿verdad? ¿Y eso qué es, teacher? Este es este famoso I'm not. Y es I am. Y mire, teacher, yo lo puedo hacer. No, no lo vaya a hacer, ¿verdad? Si no, yo sí lo voy a hincar en maicillo, como hacían las abuelitas, ¿verdad? No, no me lo vaya a hacer hablando. Que está bien aceptado y que yo lo voy a entender. Sí, usted lo va a entender. Que puedo reproducirlo. Sí, reproduzcalo con su familia, con sus amigos, con cualquier otra cosa. Pero cuando esté hablando con alguien de su trabajo, no lo vaya a hacer, ¿verdad? No, 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 no. ¿Y por qué? Porque la mayoría de países anglohablantes son clasistas y clasifican a su sociedad, ¿verdad? La clasifican en rangos y por cómo hablan saben en qué rango están. Entonces, please don't do that. Entonces, por favor, no lo hagan. Lo otro famosísimo, ¿verdad?, que lo escuchamos en las canciones, este, ¿verdad?, el gona, el otro famosísimo, iguana. ¿Lo puedo hacer, teacher? Sí, hágalo. Y yo se lo puedo decir a usted, sí, me lo puede decir a mí, no hay ningún problema. Pero si está en su trabajo, no lo haga, ¿verdad? Sino que haga la forma completa. Entonces, son cosas que ustedes con el tiempo van a aprender a diferenciar. Y sí se puede usar. Ay, sí, con los amigos, si uno hace ese destrozo, ¿verdad? Con el lenguaje, sí está bien. Pero cuando usted ya esté con su trabajo, ¿verdad? No, ahí usted es la persona más profesional del mundo. Entonces, así trabajan los idiomas, ¿verdad? Los idiomas trabajan de esa manera, igual que el de nosotros. Es la misma historia, ¿verdad? Así que van a encontrar jargon, se llama eso. El jargon es el lenguaje social, ¿verdad? Lo aceptado, ¿verdad? Lo aceptado. Así como los millares de memes que uno mira, ¿verdad? Todas esas palabras, todo ese es el jargon, ¿verdad? Que nosotros poseemos y que los idiomas también poseen. Todo idioma posee su jargon, ¿verdad? Y que nos va a faltar tiempo para aprenderlo. Oh, sí. Mire, yo ya llevo, ¿qué? Tanto tiempo hablando inglés y con gente. Y hay algunas cosas que uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Cuándo se inventó? ¿Cuándo lo hicieron? No se sabe. ¿Por qué? Porque ya lo aceptaron. Alguien lo dijo, le gustó al otro, lo reprodució y así se fue. Entonces, de esa manera funciona. Por esa razón, ¿verdad? Siempre usted pregúntese qué es lo indicado, qué es lo políticamente hablado y si los dos son aceptables, como el email. Ahí los dos son aceptables, a nadie me le falta respeto con eso, ¿verdad? Hay otras cosas con las que sí, que las van a ver más adelante o las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así que, dicho esto, ¿verdad? Una pequeña clase, vamos a continuar. ¿Estamos bien con lo del email? ¿Ya? Yep. Yes. Yes, teacher. Tenemos email writing format. Tenemos un formato para escribir los emails, right? Tips for email writing, right? Tenemos un par de tips para escribir un email. It says subject lines are important. Use bullet points and highlight to call attention. Keep it short. Don't module content. Be collegial. Avoid too many exclamation marks and no emojis. Avoid quotes that could be offensive to others. Always proofread your emails, sorry. Never send an email when angry or frustrated. Legal ramifications, right? So, ¿qué tenemos acá? Tenemos un formato formal para escribir un email o nos está dando un pequeño tip, ¿verdad? Dice que las líneas son importantes. ¿Cuáles son las líneas? Las líneas del sujeto son importantes. Todas estas. Aquí le está diciendo, ¿verdad? Mire, le dice, hola Steven, quiero darte los, ¿verdad? El follow up o el seguimiento concerniente a su previa correspondencia.
ha sido capaz de obtener la información que se le pidió en el último email. Ya tenemos el primero, primer subject. He copiado mi email previo para su referencia. El segundo subject, ¿verdad? Ya le está diciendo que ya le manda otra vez la información. Después de que tenga la información que se le ha solicitado, puede responder este email con la información adjuntada, ¿verdad? Ya tenemos, en tres párrafos le dijo todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Y le dio instrucciones. A eso se le llama subject the lines that are important. Nosotros tenemos que ver qué realmente es lo importante. No vamos a escribir un email totalmente largo, ¿verdad? Ese es el siguiente. Use bullet points and highlight to call attention. Aquí probablemente la persona pudo haber puesto un puntito, ¿verdad? Lo que le llamamos, I know that they are bullet marks. ¿Cómo, how do you say it in Spanish? ¿Cómo se llaman estas en español? Apóstrofe, no es. No, no. Son bullet points. Son esto, miren. Where is my Word document? Espero tenerlo en español. No, dice bullets también. Son estos. How do you call them? Ah. My brain is playing around with me. Let me check. Viñetas. Eso. Thank you. Thank you. Las viñetas, ¿verdad? Se llaman viñetas al español. Miren, perdónenme, yo hay palabras que... No es que yo quiera, ¿verdad? No es que sea, no es que quiera ser ofensiva o algo más. Créanme que a mí, mi cerebro no me las está procesando en I don't know why, ¿verdad? Entonces, viñetas y también el highlight, que es este, ¿verdad? El resaltador, el highlight. Sí es necesario, ¿verdad? Para llamar la atención de alguien. Keep it short. Dice que lo tenemos que mantener corto. Look. Tres cositas, chiquito, le dijo todo lo que le tenía que decir. Sí. Dice, don't module the content, ¿verdad? Que no sea el contenido de manera redundante, ¿verdad? No tiene que ser redundante. Module es redundante, ¿verdad? Entonces, ¿este contenido creen ustedes que es redundante? No, ¿verdad? Le da los tres steps que debe de seguir y qué es lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Be collegial, dice. Ese be collegial es ser profesional, ¿verdad? Prácticamente ser profesional. Avoid too many exclamation marks and no emojis. Dice que tenemos que evitar los signos de exclamación y que no tenemos que poner emoticones, ¿verdad? I love emojis, as you might see. Cada vez que les mando un mensajito, ustedes ven que siempre les pongo un emoji, a veces, ¿verdad? Dice que evite frases que puedan ser ofensivas para otros. Always proofread your emails. Dice que tenemos que volver a leer nuestros emails, ¿verdad? Para asegurarnos que todo va bien. Never send an email when angry or frustrated. Dice que nunca enviemos un email cuando estemos enojados o frustrados. And legal ramifications. Estas legal ramifications son los diagramas de árbol o los diagramas que tenemos de en la, por ejemplo, en la oficina, quién es el jefe del departamento, quién es el supervisor, quién es eso, quién es el otro. How do you call them? ¿Un diagrama? Sí, right? Am I right? Sí se llaman diagramas, right? Entonces, esas serían las legal ramifications, son esos diagramas. ¿Por qué las legal ramifications? Porque a veces tenemos que copiar a personas, ¿verdad? Esto pasa mucho en las oficinas y si en algún momento usted lo tiene que hacer, hay que hacerlo, ¿verdad? Se copia primero al más alto rango y vamos hacia abajo, ¿verdad? Siguiendo el diagrama hasta llegar a la última persona con copia a otros y a todos los demás que se nos sean interesantes. One thing to get considered, there's people working with emails, right? Algo a considerar, ¿verdad? Hay personas trabajando con emails and they use this format, ¿verdad? Aprender a escribir un email o saber cómo un email se escribe o se contesta is super, super important. There's people that they are doing just only that, answering emails. Hay personas que es lo único que pasan haciendo todo el día, ¿verdad? En su trabajo, contestando emails and they get paid for it. Y ellos les pagan por eso, ¿verdad? Por contestar emails. So,
a point to consider, right? Es un punto a considerar. To write emails or get prepared to write emails in English, right? Prepararnos para escribir este emails en inglés. So this is one of the things, right, that we are gonna use. Do you have a question regarding to this email format? Perdón, teacher, ¿qué dijo que significaba always proofread your emails? Oh, proofread. Proofread your emails. Siempre lea sus emails. O reléalos, ¿verdad? O vuélvalos a leer. Para, sería como volver a leerlos. Proofread es leerlos nuevamente. Volverlos a leer. O sea que antes de enviarlo, lo lea para checar que todo está bien. En el caso de esto, muchos, bueno, las tools de email no estoy muy segura. En el caso de los emails regulares, si usted envía un email, le ponen en azul o como subrayado en rojo la palabra que está mal escrita, ya sea si tiene el lenguaje preferido en español o en inglés, y se lo autocorrige, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy súper, súper, súper bueno. Pero hay otras ocasiones en las que la herramienta del email no lo permite, ¿right? Ya no lo permite en ese caso, sino que uno tiene que verificar y asegurarse que todo esté bien antes de mandarlo, ¿verdad? Este, el spelling es importante, los mechanics es importante, pero eso ahorita no, no lo vamos a ver, solo estamos viendo el contenido y todo lo demás. Entonces, eso es un punto a recordar, ¿verdad? Es un buen punto a recordar. So, ¿alguna otra pregunta? Ok. ¿Preguntas? No preguntas. All right. No. Listos to write down an email. Listos para escribir un email. Yes, no. We know, teacher, así ya no me van a decir. Así ya no, así ya, ya, ya no, ya no gusta, ¿verdad? Ajá, ¿listos para escribir un email? No, no. ¿Cuánto silencio ahorita? No yet. We no need yet. Practice. We need yes. Practice more. We need to practice more. Pero es que no, 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 no les pido que me lo manden, ¿verdad? No quiero que me lo manden, solo quiero que lo escriban para ustedes y me lo lean, si les parece. No. ¿Quieren más ejemplos? Sí. Por ejemplo. No. Yes. Yes, ok. Ahí he escuchado a uno decir, oh, allá a lo lejos. Just kidding, right? I'm messing around with you. Just trying to make it a little bit of fun, right? We cannot be always serious. Se solo estoy intentando, ¿verdad? Hacerles un poquito de... Que se diviertan o que se rían un ratito porque estar serio todo el tiempo no, no, don't pay off, right? No es bueno. Vamos a ponerles algo por acá. Regálenme un segundito. Ok. Do you like music? ¿Les gusta la música? Yes. Yes. Okay. What's your, what kind of music do you like? Or what is the favorite one that you have? Electronic, rock. Bad Bunny. Bad Bunny, okay. No, yeah, it's valid as well, right? If you like Bad Bunny. You know, I'm just not good at of those at the music, right? So I hardly can understand some of the lyrics. A veces no puedo entender los lyrics. Le pido traducción a mis compañeros, ¿verdad? I'm old. I'm old, yeah, I'm from the 90s, right? Yo soy de los 90s, so
that one is too new for me and I don't understand, but if you like it, yes, it's like a kind of, you know, it's a music that makes you feel to dance, right? La música es sentir como que la gente quiere bailar, ¿verdad? Make you feel happy, activate something in your brain, right? Como que activa algo en la cabeza, right? So, but anyways. Oh, good. If you like music, that's wonderful. Time to time, listening to music, read a book, right? Escucha música, lean un libro. It will get relaxed. So, professional emails format example, dice. Acá tenemos un email profesional, el ejemplo. Fíjense que acá tiene bastante texto, ¿verdad? Y da algunos tips. En realidad quiero concentrarme en el email greeting y en el email closing. And for that, I have this, right? Veamos. No, it's not this one. Where is it? Permítanme. No es esa. Veamos, ¿dónde está? Perdonen, ahí no funcionó. ¿Dónde está? Creo que no está. Había una. Ok. Aquí está. No, fíjense que no la tengo, no la, yo pensé que era esa. Chicos, me van a disculpar, no lo encuentro. Era algo que les quería enseñar porque esto va bien attached a lo que son las cartas, pero I'm not able to find it anywhere. There we go. Aquí está esta, sí es. Fíjense que esa se la voy a... No sé si ustedes van a querer estas imágenes de alguna manera. Yes. Yes, teacher. Ok, si las quieren tener, les voy a mandar una en Word y las otras así normal dentro de la presentación. Porque resulta que una es bastante grandecita. Entonces, como que... Hay que tenerle ahí, pues, en una paginita instead of the presentation. La presentation no la van a ver. Ya la encontré ahorita, se las presento. Perdónenme. Dificultades técnicas. Aquí tenemos. Writing a letter or an email. This topic it is attached as well to the letters. It's the same. So, depending on the type of letter that you are writing, right? Here is something that I would like you to concentrate. We had the open formula. We have the starting your email or later, right? If you have it. So the open formula, it is a dear Mr. or Mrs., the surname, or dear sir or madam, and the surname as well, right? So those ones we need to use titles every time that it will be regarding to a formal email or letter talking about. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, este topic va junto con las cartas también, es lo mismo, o los correos electrónicos. Siempre cuando usted tenga un correo electrónico formal, ¿verdad? En este caso, el que tenemos acá de ejemplo, que es este que escogimos, es un correo electrónico que le dicen hi para hacerlo sentir más familiar, ¿verdad? En lugar de que se escuche bien robotizado. Entonces lo hacen sentir más familiar. So, entonces acá tenemos, cuando estamos con un email formal que se lo van a enviar a su jefe, por ejemplo, ustedes van a decir, dear, querido, ¿verdad? Señor o señora, o señorita, dependiendo, ¿verdad? Si es una señorita, más el apellido de la persona, ¿verdad? Pueden utilizar este sir and madam as well, y también el apellido de la persona, ¿verdad? Entonces eso sería para un email formal. O pueden ver el informal, hi or hello, el nombre, dear, nombre, o hi there, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de estas tres para hacer sentir a la persona más cómoda. Normally and usually, as you might be able to see, this is coming from this company. So the companies try to make
them familiar, right? Feel familiar, their customers. Las compañías intentan sentir a sus, pues, a sus asociados o a sus clientes de una manera más familiar, y por esa razón, dentro de un email o una carta que les envíen, les ponen estos tipos de opening o saludo, ¿verdad? Pero si usted va a hacer un formal, puede ser esto. Tienen preguntas acerca de esta parte en cuestión de vocabulario o pronunciación, ¿o no? Ok. ¿No? Ok. Alright, so aquí, como pueden ver, hay una T, debe de ser una R, don't worry. Just change it if you can. So tenemos acá esto, ¿verdad? It says the start in your letter or email. Para comenzar nuestro email o nuestra carta, ¿verdad? Primeramente depende de lo que usted va a decir, ¿verdad? Thank you for your email about, gracias por su email acerca de, or many thanks for your email or your letter, right? And so on. Puede poner esta frase también, I'm writing to request information about, or information about, or complain about. Este complain es quejarse, ¿verdad? I'm writing with reference to your letter, or I would like to offer congratulations on, let me congratulate you on. En este caso, ¿verdad? Estoy escribiendo con referencia a tu carta de, o esto y el otro. Me gustaría, pues, darte las felicitaciones acerca de, ¿verdad? O, pues, permíteme felicitarte por esto o por el otro, ¿verdad? Usted acá lo sigue en los puntos suspensivos, lo que le quiera decir a la persona. En el otro lado, ¿verdad? Que sería el informal, esta parte de acá, dice, muchas gracias por tu carta, por tu email. Thanks for writing to me. Gracias por escribirnos. It was a great hear from you again. Fue genial escuchar de nuevo de ti. I'm writing to tell you about. Te estoy escribiendo para, pues, decirte esto y el otro. Guess what? Adivina qué, ¿verdad? How are things with you? What's up? How are you? Right? How was your holiday? I'm sorry I haven't written for a while. Entonces, estos serían openings o para empezar su carta, lo que usted quiera decir, o su email, con, de manera informal, y estos ya más formales, ¿verdad? ¿Preguntas que tengan acerca de esto? ¿No? No, no. Ok. So, avancemos entonces. Final remarks. I look forward to hear from you with delay, right? I look forward to meeting you. I hope to hear from you at the earliest convenience. Eso sería, ¿verdad? Como ya lo último que usted le escribe a la persona. Voy a esperar a escuchar de ti sin demora, ¿verdad? Espero verte pronto. En este caso, voy a esperar verte, o espero escuchar de ti, o que me escriba, pero prácticamente le digo a la persona de nueva cuenta lo más pronto posible. Acá en la parte informal, como pueden ver, I hope to hear you from soon, looking forward to see you or hearing from you, espero verte. De igual manera, lo mismo quiere decir acá, espero verte o escuchar de ti. I can't wait to meet you up soon. No puedo esperar verte pronto. Write back soon. Escribe pronto, ¿verdad? So, aquí tenemos lo último, que ya sería para cerrar. Preguntas acerca de esto, de los final remarks, si ustedes tienen preguntas. ¿No? ¿No? Ok. So, veamos lo último. Diga. No hay preguntas. Ah, ok. Thank you. So, fíjense que nos vamos a quedar hasta acá, porque no llamé a los que no estaban. Regálenme un segundo, voy a llamar a sus compañeros, los que no estaban presentes al momento que pasé la lista primeramente. Como pueden ver, I forget to see the clock. Voy a poner un clock aquí enfrente. Tal vez así lo logro ver. Me va a decir teacher y el de la pantalla, pues. No volteo a ver abajo, lo siento. Difícil. Gabriel de Odanes, you here? Guadalupe Silva, not here, okay. Juan Montes, not here. Yes, you are here. Yes.
Oh, thank you. Let me change here. Thank you, Juan. Oh my gosh, where's this? Okay. So, Mauricio Velázquez. Okay, not here today. Osvaldo Tovar. Not here today. And Tania Moreno. Not here today as well. Thank you. Gracias. Juan, ya le cambié por acá. Oh, es que tiene Emilio, ¿verdad? Su segundo nombre. Do you like to be called Emilio or Juan? ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Emilio o Juan? Prefiero Emilio. Prefiero Emilio. Bueno, está bien. Entonces, de el lunes en adelante lo voy a estar llamando por Emilio, ¿verdad? Si ustedes tienen un nombre que prefieren que se les diga, díganme, ¿verdad? Por mí no hay problema. Sí lo puedo llamar por la lista. Siempre y cuando usted me diga presente, that's good. So, el día okay. de hoy le tocaría la sesión 101 a Dilcia. Dilcia, can you stay? ¿Se puede quedar? No. No, no se puede quedar. All right, not a problem. Eric, can you stay? Yes, I'm here. All right, thank you, Eric. So, solo, diga. Solo que yo no tengo el libro. ¿No está el libro? No, sí, pero no tengo ese mensaje. Yo creo que fue porque ahora en la mañana me ingresé. Ah, ahora en la mañana se... O sea, abrí el enlace, ajá, y hasta hoy en la noche ya escribí todo, pero no, porque ayer no había energía eléctrica acá, entonces no, o sea, no recibí ni la clase de ayer ni nada. Me okay. imagino que ayer lo envió. Yo le envié al WhatsApp, pero ustedes lo tienen en la plataforma virtual, ¿verdad? Entonces, si quiere, bueno, lo puedo reenviar al WhatsApp, no hay ningún problema, y también lo pueden descargar de su plataforma virtual. Ah, si no, lo descargo ahí, entonces, es más fácil. Sí, puede descargarlo, con lo único que ahí, he wants to participate, también quiere participar. Lo único que en la plataforma virtual, look at him, lo único que en la plataforma virtual, se va seccionado, ¿verdad? Primero está la 1, luego está la 2, y así está de esa manera. Lo voy a volver a enviar, no hay ningún problema, podemos enviarlo de nuevo y así usted lo descarga completito, ¿verdad? Gracias. Right. Bueno, ya sabe. So, I will stay with Eric, me quedo con Eric, ¿verdad? El resto de la clase, you are free to go. Be safe, right? Cuídense mucho, está lloviendo bastante. If you hang out, do it during the morning, háganlo en la mañana, ¿verdad? We will see us, tomorrow is Saturday, Tania, on Monday, right? Nos vamos a ver el día lunes. Así que pasen buenas noches. See you Monday. You take care, okay? Se cuidan mucho. Hey, good night. Good noches. Bye. Bye. Yes, bye. Everyone. We will stay here with her. Good night. Good night. Take care. Good night, teacher. Good night, Anita. Take care. Okay. All right, then. Okay. Hello, Eric. Ya vamos a comenzar, porque ya casi pues, nos quedan un par de minutitos. So, how do you feel today? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? ¿Todo bien con la clase? I'm so tired. It's Friday, right? It's Friday and we want to go to sleep. Yeah, I know. It's kind of tiring situation of being here, I know. Se cansan un poquito, ¿verdad? Pues de estar acá, pero de igual manera, gracias por quedarse, lo agradezco mucho, ¿verdad? Que siempre se queden. No sé si usted tiene algún topic que quiera practicar o alguna pregunta que tenga de lo último que estuvimos viendo, porque la verdad es que ni lo terminamos, ¿verdad? Es bastante largo esto. Con lo de las cartas siento que es más práctica quizás, porque como no está acostumbrado uno. Y concuerdo con usted, fíjese que sí, con la cuestión de escribir es una cuestión de práctica, ¿verdad? Para poder escribir, porque en realidad la mayoría de lugares le dan a uno como que un formato, ¿verdad? Para hacer las cosas, otros no, y podemos guiarnos con respecto a esto, pero no todo el tiempo pues, funciona.
Aquí es bien difícil que yo los pueda poner a escribir a menos de que les diga, para escriban, tomen una foto y mándenme la WhatsApp. Cosa que no creo que quieran hacer muchos de los compañeros, ¿verdad? Y quizás no porque no quieran, sino que por pena, porque los otros van a ver lo que han escrito, ¿verdad? Entonces, siento que eso sería, pero sería como una alternativa, ¿verdad? De lo que lo puedan hacer. O en este caso, ¿verdad? Que me escribieran mi correo, pero sé que muchos no lo pueden hacer y aquí no tenemos tareas, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado. Pero sí, es costumbre. Quizás es costumbre. Sí, en mi caso, la escritura me cuesta bastante, pero trato de practicarla. Entiendo. Yo entiendo muchas palabras, incluso las pronunciaciones a veces, tal vez yo las sé, pero no sé, se me van. Entonces, pero entiendo más que a escribirlo y hablarlo. Pero de entenderlo sí lo entiendo. Entiendo. Ok. A veces quizás quisiera poder hablar yo, pero no lo hago porque no sé tal vez cómo pronunciar alguna palabra. Ya entiendo. Fíjese que una manera de quizás perderle un poco de miedo a la escritura es leyendo. Cuando nosotros leemos, podemos ver realmente cómo va el formato, en este caso, ¿verdad? O cómo van las palabras organizadas. Puede empezar leyendo textos cortos, ¿verdad? A lo que usted se sienta cómodo y su escritura va a mejorar bastante, porque eso viene con la escritura. Ahora bien, en la cuestión de hablar, tenemos que recordar que tanto también la escritura como el hablar viene junto con estas situaciones, ¿verdad? Que son los patrones. En inglés el patrón es bastante sencillo porque esto, ¿verdad? Quitando el adverbio de frecuencia, siempre se va a repetir sujeto, verbo y complemento. Nunca va a haber un cambio. Toda la vida es así, ¿verdad? Entonces, usted acá lo que puede hacer es pensar siempre en este patrón para poder darle sentido a sus oraciones escritas, ¿verdad? Porque acuérdense que una carta literalmente solamente es arreglar palabras, ¿verdad? Dentro de otras. Mire, por ejemplo, acá tenemos sujeto, que es el I am, todo el verbo. Y por último hay un complemento. Y aquí about, que ya le está diciendo de qué. Entonces todo esto es el complemento, ¿verdad? Request information about. Y siempre se cumple el mismo patrón. Entonces nosotros al escribir, usted puede cumplir el mismo patrón, ¿verdad? Que tiene ya, que conoce con una oración simple. Y solamente ahí es de ir agregando las palabras que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y escribiendo y leyendo también puede mejorar mucho su escritura. Al leer nosotros nos damos cuenta cómo las palabras están organizadas y se nos hace mucho más sencillo. Si usted escribe bien, va a hablar también bastante bien. No en términos de fluidez, ¿verdad? Porque la fluidez se alcanza de otra manera, pero sí en el arreglo de sus oraciones. Porque si usted sabe cómo va escrita, así lo va a reproducir cuando usted lo esté hablando. Entonces, cada uno de los skills, ¿verdad? Va como que amarradito uno al otro, se llevan de la manito. A eso yo le podría decir, lea, no sé qué tanto a usted le gusta leer, ¿verdad? Por eso le digo textos cortos para que no vaya a agarrar un libro y uno se siente así como que agobiado si no le gusta mucho leer, sino que agarre textos cortos, cosas pequeñas que usted sienta que le funcionan y va a ver que tanto su vocabulario como su escritura van a mejorar muchísimo. Uh-huh. But so far, you do it good. Dígame. De hecho, sí, estaba practicando. Estuve recibiendo otras clases mientras no recibía el tiempo que no estuvimos ahorita con Isafor. Uh-huh. Estuve recibiendo otras clases y ahí nos han puesto bastante a escribir bastante y a escuchar bastante videos, audios, y siento que me ha ido un poquito bastante a poder a escribir más rápido. Sí, comprendo. Mire, lo que puede hacer es decir, eso que está usted haciendo es buenísimo porque usted también se ayuda.
El detalle con los cursos online es de que como no tenemos un contacto directo, ¿verdad? Es, a veces algunos skills son bastante difíciles de practicar dentro del ambiente virtual, ¿verdad? Por la misma situación. Entonces, ahí y ya influye su proactividad, ¿verdad? La proactividad de ustedes como alumnos de buscar más, ¿verdad? Y si hay duda, pues acercarse al docente encargado o algún docente que ustedes tienen de confianza y también, ¿verdad? Se le hace la consulta y a uno sale de su duda. Pero sí, acá es bastante... O yo en lo personal pienso que es un poco complicado para el alumno, ¿verdad? Que uno no está cerca de él o que no hay un contacto así para poder ver realmente el progreso. Y es un poco más de ustedes para poder avanzar más rápido, de ayudarse un poco, de autodidacta. Sí, sí, la verdad sí. Es bastante complicado, pero sirve también bastante, aunque pues sí. Siento que sí cuesta un poco más. Porque yo estuve estudiando también con ese corte y hace falta, pero era en ARA. Entonces recibía clases de inglés, pero era presencial. Entonces yo siento que aprendí bastante estando ahí porque no es lo mismo presencial que estar en línea, no es lo mismo. Realmente. Sí, sí, es que no es lo mismo, nunca va a ser igual, ¿verdad? Acá es como que es más independiente. Es más independiente, un estudio bastante independiente de ustedes y pues de la necesidad de sacar de dudas, ¿verdad? De describir, en este caso a mi persona o al docente que ustedes tengan encargado. Sí, es bastante diferente, ¿verdad? Un ambiente virtual a un ambiente ya estando todo junto, que sería diferente. Que sería bonito también, ¿verdad? Probablemente en su momento... Hasta ahora se ha mantenido bastante esto, es bastante, bastante popular, ¿verdad? Incluso durante la pandemia se hizo muy común, pero esperemos que las cosas sí funcionen. Y muchas gracias por quedarse, Eric. Yo le agradezco, así que pase buenas noches. Si tiene alguna duda, pregunta durante el fin de semana, puede escribirme. Y si no, pues, bon weekend, que tenga bonito fin de semana. Cuídese mucho. Take care. We'll see you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Bye-bye, my friend. Amen.